360 minutos sin gol en América en una liguilla. ¿Cómo evaluar el torneo del América? Bueno, regular, mediocre, fracaso. Indudablemente es fracaso. Yo sé que a los americanistas les duele muchísimo, muchísimo y en el alma, pero para un equipo como el América, que tiene exigencias muy notables, muy importantes, ni un solo gol en cuatro partidos. ¿Qué habla del América eso? ¿Qué habla? Yo digo que es lo más, donde se acentúa más la problemática de este equipo, que no hizo un mal torneo. O sea, hacer 30 puntos, un torneo tampoco, no, bueno, abajo de Ramón, pero hizo 30 puntos. Abajo de los favoritos, Rafa, abajo de los favoritos. Bueno, hizo 30 puntos, tienen mejor plantel Monterrey y Tigres. Y bueno, quedó abajo de ellos. Tiene mejor plantel y mejor, a mí me parece, mejor entrenador. Eso ya es otro cantar, ¿no? De repente hay que ver el plantel para ver qué tanto jugo le puede sacar. O sea, Miguel ha demostrado ser un buen técnico. ¿Estamos de acuerdo? Está bien, pero entonces, yo creo que ni hay que ponerlo. Hizo ridículo. Bueno, o sea, sabes que el equipo en el segundo tiempo en Monterrey, por supuesto que se cayó y lo avasalló Tigres. Rafa Puente, el América siempre se muere de algo en las liguillas. No, peleando, no, luchando, entregándose. Ah, bueno, eso pregúntale sí. A dos americanos. No, eso sí. A Sague sí. Y a Peláez, se muere luchando. Eso sí, José. Ayer jugó un rato el primer tiempo y cuando se dio, ¡pum!, ya tenía tres. Bueno, de acuerdo. Tres. Pero eso sí se tiene que hablar internamente y estoy seguro que el primero que es consciente es Miguel, de que Miguel se fracasó en la liguilla. De acuerdo a la expectativa que presentaba el equipo, terminando con 30 puntos. Bueno. Pero tampoco puedes calificar de un desastre el torneo si hizo 30 puntos. Y tuvo una serie de inconvenientes. Lo estaba comentando Ricardo, que ahorita lo va a exponer seguro en la pausa. Una mala planeación. El América fue un equipo que no tuvo banca. No, es que, eso no es culpa ni de Tigres ni de Monterrey. No, ¿de quién? Del América. Eso, ¿y de quién estamos hablando? Del América. ¿Y quién está enjuiciando a Tigres y a Monterrey? Tuvo una mala planeación en el América. Bueno, ¿por qué? Pregúnteselo a Azcárraga y pregúnteselo al Piojo. Azcárraga no tiene, tiene otras cosas más importantes que el América. No, el otro día decía Ricardo que para Emilio lo más importante es el América y el Teletón, ¿sí o no? Correcto, pero y también es una forma de decir del Piojo, es que el patrón me pidió el campeonato, me pidió el campeonato. Pero seguro se lo pidieron, José Ramón. Pero eso no lo piden a todos los equipos. Tigres pide el campeonato, Monterrey pide el campeonato y los demás equipos piden el campeonato. Para ti, sinceramente, es un fracaso hacer 30 puntos, meterte en la liguilla y que te eche uno de los dos mejores que hubo en el torneo. Es un ridículo. No, yo no creo que sea un total ridículo. Y absoluto. Y además terminan goleando. 4-0. 4-0. Es que te hubiera dolido la derrota de la América. No, me duele la derrota de la América, pero es la realidad, Rafa Puente. Bueno, es la realidad. Yo estoy diciendo, lo superaron bien, son mejores equipos. Lo superaron. A ver, ¿qué pronóstico habíamos hecho en general? Que los equipos más fuertes y los candidatos al título, los primeros, eran Monterrey y Tigres, ¿sí o no? Sí, claro, eso. Bueno, y ahí está el resultado. Eso lo hace la gente comprometida. Ahí está el resultado. Sí, ahí está. Ahí está el resultado. Ahora, ¿cómo perdió? Golearon a la América. Sí, lo golearon. Golearon. Y se vio mal y le pasaron por arriba feo. Bueno, ¿es feo eso? Bueno, ahora que den el punto de vista a los compañeros. A ver, Peláez, escuchamos. No, yo creo que el equipo del torneo anterior, que dicen fue un desastre con Ricardo La Volpe, que jugaba nada, que tenía pésimos jugadores, llegó a la final y estuvo a dos minutos de ganarla. Entonces yo pienso, como directivo y como comentarista y como persona y como aficionado, ¿no? Porque el señor me catalogó ya como no más directivo, yo como técnico, no. Yo creo que todos opinamos de fútbol. Si ya tienes ese equipo. El profe es así. Hombre, Mario, por Dios. Si ya tienes ese equipo. Hizo campeón a la América, Pero el torneo por cierto, ¿por qué no me llevaste a la América, Ricardo? No, por cierto, ahora que no me acuerdo. ¿Qué me hizo enojar? El torneo pasado no calificaron. El pasado, perdón, hace un año. Bueno, no calificaron. Claro, tienes toda la razón. El torneo anterior no calificó. Eso sí fue un fracaso. Mucho mayor de lo que ahora se puede manejar. El torneo pasado no calificaron. El torneo pasado no calificaron. Me equivoqué. El año pasado. Bueno, estamos diciendo. Entonces, si hoy volteas a la banca y tienes puros jóvenes, y de eso lo dijo Miguel Herrera, no lo estoy diciendo yo, lo declaró ayer acabando el partido, pues a lo mejor buenos, malos, regulares, pésimos, pero antes tenías gente de experiencia como Paolo Gols, Michael Arroyo, el Chepe Guerrero, ahora, Javier Güemes, Pimentel, Marx. Como opciones, directivo, te pregunto, buenos o malos, ¿eh? ¿Quién hoy hizo, no tiene ¿quién hizo esa planeación? Ayer dijo el Piojo ¿Quién hizo esa planeación? No sé quién hizo la planeación, yo no, a mí no, que no me agenden
Arroyo cada que entraba ganaba. Arroyo marcaba. Cada que entraba marcaba. O sea, tú cuando saliste, ayer dijo, ¿ya esos jugadores habían salido? Ayer el Piojo dijo en la rueda de prensa, ellos tienen más cantidad de jugadores, pues ¿por qué dejaste ir a 6? ¿Pero quién los dejó ir? No sé. El Piojo. El que hizo la planeación, el que haya hecho la planeación. Un sustituto, Baños. No sé. Yo no voy a dar nombres. La lógica es directivo y cuerpo técnico. Entonces, es lo único que digo. Entonces, si vas a fortalecer el equipo, hoy los equipos, ayer hicimos un ejercicio, antier hicimos un ejercicio, súmale, donde Monterrey y Tigres tienen 22 jugadores, dos en cada posición, titulares, ¿eh? Dos cuadros competitivos. Tigres América más. Hoy no lo tiene. Eso es lo que yo veo. Entonces, y lo peor, lo de la liguilla, teniendo buenos jugadores, no se encontró el gol. Renato Ibarra no estaba en buen nivel. Yo les pregunto. Cecilio no regresó. Muy bien, muy bien. El América tiene jugadores importantes. A lo mejor no tiene el plantel y la riqueza de Tigres. Tiene calidad, pero no tiene cantidad. Bueno, tiene calidad, no tiene cantidad. ¿Son los jugadores del América los mejores de la liguilla, sabe? No. Yo difiero, ¿eh? Yo no sé si tiene esa calidad, ese plantel de la América que lo pregunto. Viene manifestando hace mucho, ¿eh? Yo creo que hay muchos jugadores de la América, con todo respeto, que no están para portar la playera de la América. Su ciclo está acabado. No solamente su ciclo está acabado, creo que son jugadores que no están para nivel de la América. A lo mejor ni tenían que haber llegado. Que a la América. Yo, ¿cómo quiénes, sabe? ¿Cómo quiénes? Mateo Zuribe, para mí no sé si es un jugador o es gran jugador, como dicen. Zamudio, un jugador que corre más de lo que debería de producir. Corre. Quisiera ver, hay que ver las estadísticas, a ver cuántos centros les han puesto, por ejemplo, los delanteros del América. Porque hoy en día veo que todos crucifican a Darwin. Pobre de. No, ¿cómo se llama? A Romero. O sea, uno centro delantero que es totalmente dependiente, que necesita de centros, que su fortaleza es juego aéreo. ¿Cuántos centros han profundizado por el lado izquierdo? Zamudio. Y por el lado derecho, Paul Aguilar. El chico este Domínguez que tanto se alabó. Sí, Domingo que, o sea, de repente. ¿Estás diciendo que Paul Aguilar no es jugador del América? Cuando ha sido campeón. No dije Paul Aguilar, dije. Dijiste que no manda centros. No manda centro. Eso es trabajo. Eso es otra cosa. Que la verdad ha bajado mucho su nivel futbolístico del Paul Aguilar. Tal vez de cuando jugó, cuando estaba tú al frente o hasta mucho más. Pero, por ejemplo, lo de Zamudio, ¿cuántos centros Zamudio manda? Es tu punto de vista. Por eso, bueno, pero y te puedo enseñar una estadística muy clara de un jugador que no produce nada para el América. O sea, esos jugadores ya son malos. Cuando fueron campeones, eran buenos. Hoy de son hecho, malos. Lo, de hecho, lo Darwin de hace 6 semanas era la revelación del América, este torneo. Al fin lo pusieron. Y hoy es el desastre más grande. Entonces, somos muy resultadistas en momentos, ejemplo, sí, en momentos. Lo de Darwin te puedo decir, Darwin está ocupando una función. Nunca ha tomado el nivel Darwin para lo que se le contrató. Eso estoy clarísimo. Bueno, entonces, nunca adquirió el nivel. ¿Cómo jugaba en Santos Darwin? Mucho mejor. Muy bien. Como delantero. Estuvo a punto de salir de la América, de repente lo ponen como un jugador que tiene que ser creativo. Darwin, creativo, si su principal virtud en Santos era hacer goles. Les llegaba la pelota, es un jugador desequilibrante. Ahí está un Dorlan Pavón, estamos hablando del Monterrey. Mira lo que es ser un jugador inteligente y que su entrenador también sepa explotar la calidad de sus jugadores. ¿Por qué intercarse o por qué aferrarse a un Darwin Quintero de ponerlo como creativo cuando sabemos que va a driblar, va a burlar uno, dos, tres, pierde la pelota, agarra el América mal parado? Entonces, también ahí entra la culpa de un entrenador que no supo sacar provecho o no trabajó el equipo de la manera adecuada para poder hacer con esa América fuera un equipo mucho más ni Copa ni Liga. Yo con lo que no concuerdo con Rafa ahora es que, pues, en otros tiempos todo era fracaso, hoy ya no, porque hizo 30 puntos. Si América no queda campeón, ¿es fracaso? No, y ya bueno, no Ricardo, espérame. Termino, Rafa. Esté quien esté de jugador, de directivo, de entrenador, si el América no queda campeón, es un fracaso y punto. Sí, hay que aceptarlo. Sí, Ricardo, estoy de acuerdo. Pero ¿cuántos fracasos ha tenido en su historia? Infinidad. Ahora, hacer un torneo de 30 puntos no es un mal torneo. Sí, fue regular, pero por ejemplo, otros jugadores, o sea, Guido Rodríguez, ¿cuántas expulsiones? Todas. Todo el jugador. Todos. William da Silva. Muchos jugadores, ¿verdad? Bueno, aquí estamos de regreso. Ahora sí pasamos ya a hablar un poco del América. ¿Le parece bien, señor productor? Pero antes, Felipe Ramos Rizzo nos va a hablar si el arbitraje de Monterrey fue bueno o no fue bueno. Monterrey contra Morelia. Felipe. Hola, José Ramón. Bueno, ayer vimos un gran trabajo de Fernando Guerrero, ya lo comentábamos en Picante, la verdad fue un muy, muy buen trabajo. Hoy le tocó a Isaac Rojas, no estuvo a la altura y detalles que sigo manifestando de algunos árbitros que se están equivocando. Aquí hay una jugada donde los jugadores de Monterrey solicitan que solicitan la distancia. Si el jugador se adelanta,
y el jugador detiene obligatoriamente y reglamentariamente tiene que amonestar. Aquí se le pasa ese proceso reglamentario y cae un gol, ¿no? Hay cosas que tiene que... Aquí nuevamente, vean dónde está el árbitro. Igual que en el partido, no sé si se acuerdan que comentamos una mano, igual, le tienen que decir otra vez que sancione el penal. Y ya van dos veces en la liguilla que le dicen, ok, estoy de acuerdo que hay cooperación del asistente. Pero es penalti. Pero, sí, es pero penalti. Un árbitro no puede depender cada partido de que le están diciendo que sancione los penales. Eso no va con un árbitro de nivel. O sea, tú dices por lo que se tarda en pitarlo. Exacto, porque le dicen, le tienen que decir, esto, pues de línea, como ustedes ya lo comentaron. Pero es un equipo arbitral, no es para eso están. Ahorita te voy a explicar. A lo mejor lo había elegido, hombre, le dio seguridad el abanderado. Esto no es penal. Para mí es más falta de Funes Mori que de Achillier. Él es el que se mete para cortar la trayectoria de Achillier y ahí viene el contacto. Hay gente... ¿Qué marca ahí? ¿Marca penalti? ¿Por qué? Porque se equivoca, porque ve que hay un contacto por detrás de Funes Mori y piensa que lo arrollaron. ¿Sí? Hay mucha gente que me está comentando, me está preguntando si procede una sanción para Funes Mori por simular una falta. Yo no creo que simule. Sí hay un contacto, no, pero no siente, en ningún momento veo... jugador atrás, ¿no? Exacto, nunca se veo que hay una simulación. Existe un contacto, pero no para sancionar penal. No es una falta. Y de lo que comentaba Ricardo, o sea, sí es un equipo, pero cada 8 días no te tienen que decir que sanciones un penal cuando tú estás a 2 pasos. O sea, eso es una falta de valor del árbitro. ¿Cada cuándo? ¿Cada 15 días? No, yo no te digo que... A ver, no, Felipe, y pero, más pero era... si vas a arbitrar y cada 8 días te van a decir, oye, sanciona. Para sanciona, eso están los árbitros, para Felipe, jugar en equipo, Ricardo, y sacar Felipe, el quiero que entiendas esta escucha, parte. Escucha, Felipe, era un penalti claro el de la mano. Está bien. Pero también te voy a decir una cosa, José Ramón. Felipe, me permite nada más esta apreciación. De acuerdo a la posición del árbitro, que va muy bien ubicado en la jugada, ¿estamos de acuerdo? Está de frente. Espérame.